cuarto es último, ¿no? Perdí todo el timing que tenía ese último. Está fuera de estado, papi. Está fuera de estado. Sí, me dice, sí, es el último bloque de Más Fútbol. Bueno, una primera parte que la vimos y disfrutamos con ellos. Jere muy nervioso. Sí, el loco con la presencia de hombre de historia. Y ahí también el Chavo y Darío hablando. Qué campera que metió Darío. Sí. Le metió una, una rosa. Un flower. Yo no quise decir nada. Pero lo banco, a mí me gusta esa campera. ¿Ah, te gusta? Sí, me encanta. Sí, sí, con los pelos que tenés también. ¿Cómo no te va a gustar eso? Recién volví. Tiene que tener ahí la florcita vos. A ver, muy diferentes, ¿no? Sí. Lo que contestan. Sí, no, pero aparte, ahí vos te das cuenta, ¿no? El capitán del equipo, ¿quién es? El loco Balón. Sin duda. Sí, el que pone presencia. Y después lo tenés a Darío, lo tenía Jorge, que vienen. Que Jorge sigue con el legado de la escuelita de fútbol, está trabajando con la escuelita de fútbol. ¿Sí? En el cuarto bloque, en este bloque, lo vamos a estar escuchando en la segunda parte. Y Darío, que también, que dice cosas que quiere seguir, parece. Sí. Quiere seguir con jugando al fútbol, así que, pero. Estaba por decir otra cosa, usted, ¿no? Quiere seguir. Quiere seguir. Nada, lo que pasa es que me parece que a Darío todavía no le ha llegado ese momento de que al jugador le llega, que es cuando no quiere ir a entrenar, cuando ya le cuesta. Ese detalle, es más, vos lo ves a Darío hasta el día de hoy, que se levanta y quiere ir a entrenar. Así es. Y muchas veces el jugador cambia ahí la cabeza, Germán, ¿no? Y pasa también que él ve atrás y ve que no hay nada. Sí. ¿Me entendés lo que voy? Que no le están... Claro. Que no hay algo superior a él, por ejemplo, como pasa con Javier Peila, por ejemplo, ¿me entendés? Gente grande que está jugando, como el Mono González que volvió a jugar, o como Diego Manque, o como tantos otros jugadores de avanzada edad que están jugando, ¿sí? Pero porque ellos creen que todavía están vigentes y lo demuestran. Totalmente. Antes de ir a la segunda parte me acuerdo algo que creo que fue donde más entablé una relación, porque... A ver, uno como periodista va y hace una nota, pero después no puede abstraerse de entablar una relación. Lo que pasó con... Igual no se hagan miedo los jugadores. Mantenga distancia. Sí, sí, sí. Tratando de mantener la distancia. Sí, pero manteneme distancia todavía. Pero bueno, del gordo eran amigos todos. Me pasó con el Chavo. Nosotros en el programa Otra Cancha, Pauletti se debe acordar, le fuimos a hacer una nota cuando iniciaba el camino en Central Argentino y se lo dije en cámara, voy a volver apenas haciendas. Porque vos vas a ascender con Central Argentino. Fue el único acierto que tuve en toda mi carrera periodística. Central terminó ascendiendo, después hicimos otra nota en el mismo lugar y ahí se armó algo lindo. Usted se debe acordar de ese gran ascenso de Central Argentino que tenía un equipazo. De que volvió el fútbol alemán, dijiste que el Borussia Dortmund iba a salir campeón. No ganó un partido más el Borussia Dortmund. No, bueno, pero ese Central tenía jugadores de otro nivel. Sí, sí, que le ganó a Independiente de Fernández. Yo digo no hacerse amigo de los jugadores, pero sí, muchas veces... Tenemos una buena relación y en el caso mío, la mayoría lo sabe, soy sobrino de los Baloy y motivo por el cual tampoco quería meterme mucho en esa entrevista, pero sí, no. Quiero mantener... Juegan unos partidos, claro. Usted tiene los partidos de fin de año, que se dan con... ¿Sí? Con todo. Darío, con todo, sí. Y bueno, Cacho no hace falta. Bueno, tenía que tirar el cosito. Pero, escucha, ¿hay más? Hay más. La última parte es para analizarla y fíjense bien lo que pasa. ¿Qué partido fue que te dijo que te mandaste todas las macanas posibles? ¿En qué partido? ¿Te acordás de algún partido? Porque también están las que te han alabado, por supuesto. No, me acuerdo de un partido del primer Argentino B, que estábamos peleando para no descender y nos tocaba jugar con Independiente de la Rioja. Y una tarde en la cancha Central Córdoba íbamos perdiendo 1-0, que ellos también venían para ahí para no descender. Y me acuerdo que terminé el primer tiempo y como nunca lo vi que se levanta la butaca y se viene para donde está el túnel central. Y me empezó a gritar, empezó a decir, pone huevo, que este partido no puedes perder, y que empezaba a mover el culo en la cancha, y la verdad, quedé sorprendido, pero bueno, era personalidad de él. Está bien, y el partido que decís, bueno, me vino y me felicitó, me dijo, tenés que jugar así. Hay una anécdota que siempre la cuento, del partido con Mitre, en Federal B, 3-2 ganamos la cancha de Mitre,
y ese día salgo figura, lo anulo a Diego Brito y bueno, primera vez llego del partido, todo, cansadísimo y bueno, él estaba aquí en esta posición sentado y apenas entro, viene, me da un abrazo y me dice, te comiste la cancha, primera vez y única creo que ha sido que siempre me ha alabado porque él siempre, para él siempre jugaba regular. Y uno siempre, vos me has tenido de compañero, sí, tenía buenos rendimientos y después me ha dicho con el correr de los años, me decía, no, te decía que era regular, ¿para qué? Para que sigas entrenando más, te sigues siguiendo y nunca se te suban los humos. ¿Cuál es tu sueño? Llegar a primera y ganar mucha plata para poder ayudar a mi familia. ¿Qué significa la familia para vos? Todo, todo de mi vida. Sin ellos no soy nada, es así. Cuando jugaban tus hijos, bueno, todavía Darío sigue jugando, ¿quién te hace renegar más? ¿Los hijos o el nieto? No, renegar en el buen sentido, ¿no? Claro, claro. Pero no, yo con Jeremías no, yo disfruto con mi nieto, bueno, con mis hijos por ahí uno siempre tiene que estar y renegar, pero la verdad lo he disfrutado porque tuve el placer y que me dio Dios de poder dirigirlo a los dos y bueno, eso para uno es algo inolvidable, ¿no? Bueno, loco, primero muchas gracias por recibirnos, gracias por la factura, por el mate, por todo, así que en serio, te agradezco. Al contrario, nosotros tenemos que ser agradecidos de vos y todos aquellos que nunca se olvidan de Loco Baloy, a pesar de que a veces pasan los años y a veces muy ingratos se olvidan, pero bueno, feliz y disfrutar de este momento, te conocemos como persona y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, la última que le voy a hacer a los cuatro es desenvuelta. ¿Qué significa ese? Y ese es lo más. Yo creo que todo lo que ha pasado es un león porque tuvo unas operaciones tremendas y bueno, yo creo que ese es el mimado de la familia, pero no tiene coronita tampoco, ¿no? Ah, ¿no tiene coronita? No, nada más, simplemente él lo queremos mucho, lo amamos porque pasó algo que nunca nadie esperaba, pero bueno, en la vida hay que sobreponerse y él se sobrepuso con sacrificio y hoy lo tenemos bien y está otra vez haciendo deporte, así que para nosotros que somos todos futboleros, otro valor más que está por el mismo camino, ¿no? Te hice emocionar, no quería dar la onda, pero yo sé que esa foto es muy importante para la familia, lucharon mucho por él, sé que lo lucharon mucho, luchamos mucho porque todo de lo que estuvimos en la escuelita de fútbol sabemos lo que ha pasado, así que bueno, muchísimas gracias, loco. Sí, gracias a todos aquellos que realmente han demostrado que el aprecio y el respeto que tienen por la familia Baloy, y bueno, por eso hemos salido adelante con el apoyo de ustedes, de los periodistas, de la gente, de mis amigos y del señor gobernador que siempre me ha apoyado, siempre me ha dado las posibilidades para que mi nieto Bauti esté bien, y al más grande, yo siempre digo que el más grande está arriba, que sin él nosotros no existimos, así que gracias a Dios y a la Virgen que hemos salido adelante. El aplauso ahí. A ver, un tipo duro, como es el loco, verlo en la parte final con esa emoción, nos quedamos todos en silencio acá, Germán. Sí, bueno, no Marce no sabía que estaba la foto ahí, por eso le dije a Marce, vení, ponete, que ellos no, tampoco la sabían. Y bueno, yo sabía lo que habían sufrido, o hemos sufrido mucho, porque mucha gente que estuvo al lado en ese momento, tanto en las escuelitas de fútbol, que uno cubría, que se hicieron un montón de beneficios, que el gobierno también, porque agradeció también una parte al señor gobernador que ayudó. Él tuvo una enfermedad en la cadera, donde tuvo que ir al Garrahan, estuvo mucho tiempo internado allá en Buenos Aires. Bueno, no la pasaron bien. No. Y bueno, es hijo de Darío, ¿no? Claro, el hijo de Darío. Entonces, por ahí el loco le toqué un poquito esa parte, pero quería que esté también Bauti, porque es una parte importante de la familia Baloy, y que bueno, hizo que por ahí también estas cosas sin que se una más todavía la familia, ¿viste? Sí, no lo dudes. En una enfermedad, en algo, se une más la familia y creo que
salieron adelante. Hoy Bauti está jugando en la escuelita de fútbol de él. Disfruta como todo chico, que creo que es lo que tiene que hacer los chicos, disfrutar del fútbol. Y bueno, se emocionaron, yo también, por ahí me emociono porque la hemos pasado esos momentos con ellos, así que muchísimas gracias, en serio, a la familia Baloy, la hemos pasado muy bien y bueno, una historia linda de fútbol. Sí, una historia completa de fútbol. Bueno, usted lo debe haber visto también de más cerca. Es la familia futbolera que queríamos entrevistar en ese momento, sobre todo porque más allá de las batallas que tienen los Baloy dentro de la cancha, también con la esposa de Loco Baloy también, que quiero mandarle un abrazo grande a mi tía Nelda, porque ella también es un pilar importante, que seguramente te lo habrán dicho, Germán, sí. En su momento con una enfermedad, después el Loco también que estuvo enfermo, entonces han pasado muchas cosas de por medio que por ahí la gente no se entera, porque lo protagonista es el fútbol. Pero bueno, así que el reconocimiento para ellos. Bueno, lamentablemente, ahora te tengo que saludar así. Bueno, primero quiero mandarle un saludo a la gente del Ejército Argentino, de atrás del Ejército Argentino. Ya fuiste a comer. No, los muchachos de los gorilas. Bueno, agarré pasados con mi bici, porque ahora estoy andando en bici mucho, y me llamaron así, ya, y de paso me lavaron, tiene un lavadero ahí los muchachos, así que no me, dije me, que si me lavaron la bici. Le mando un saludo enorme, en serio, a los muchachos del lavadero Coco. Ahí está. Otra quita, hermano. Cachito. Bueno, sí, yo agradecerle a la gente del Archivo de Liberal, que nos colaboró para la nota, al profe Salvatierra, a Guille Migueles, a Ivana Torres, de periodista de Forres, que colaboró con nosotros también para el informe de la gente de esa localidad. Perfecto. Por mi lado, agradecerle a ustedes y a este gran equipo que tenemos. Fue duro estar lejos, uno es agradecido estar acá, pero me di cuenta de... A ver, terminé de confirmar, y lo confirmamos todo, que tengo unos compañeros increíbles. La verdad que disfrutaba mucho. Más allá de que el Gordo se ríe, yo sí me emociono y digo las cosas en serio, él no las hace. Pero era un placer verlo allá, porque yo lo disfrutaba el programa como un espectador. El programa, si ustedes me lo permiten, se lo quiero dedicar a un compañero nuestro, al amigo Jason, a José, que se lo dije en su momento, las madres nunca se van, se quedan en nosotros, si no esta vida no tendría sentido para nada. Así que cuando estés triste, mira al cielo, tira un beso y seguro que en el viento vendrá. Será hasta el próximo lunes, la verdad que lo disfruté mucho. Muchas gracias, ¿eh? Chau.